Una de las herramientas que tenemos para papel o cartulina en lámina metálica y nos da acabado muy bonito en el trabajo. Eso se pasa simplemente, como les digo, como la cartulina. En este caso aquí también. Hacerlo en otro color y pueden utilizar las mismas técnicas que con el repujado, con pátinas y ese tipo de cosas que les enseña la compañera acá, que les da también esa técnica. Aquí voy a colocar estos circulitos plateados para que vean qué bonito se ve, me da un detalle muy bonito. Ok, vamos colocando esto. Esto, como les digo, es lámina para repujado. Igual hay otros tipos de láminas en otros colores que ustedes pueden conseguir. Tiene que ver que no sea algo muy grueso para que la máquina lo pueda utilizar. Para que lo pueda llevar fácilmente, ¿verdad? Para que lo pueda cortar. Aquí vamos colocando, vean cómo hice esta otra pieza que les había enseñado. Que queda en realidad lindísimo, es un detalle súper bonito, que nos va a dar ese toquecito especial y de trabajo manual que nosotros siempre queremos en nuestros proyectos. En este caso, como les digo, lo estoy usando para novia, pero lo pueden utilizar para cualquier otro proyecto. Aquí vamos colocando los detallitos, todas estas piecitas y elementos decorativos, les recuerdo, en Arts Manualidades en Heredia. Y muchas otras manualidades, también tenemos curso de scrapbook. Para las que quieran aprender esa técnica tan bonita y guardar muy bien los recuerdos de toda la familia, de los seres queridos, de esos momentos especiales que todos tenemos en la vida y siempre queremos tener y recordarlos por medio de las fotografías. Vamos colocando todos estos detallitos. Hoy lo que quería que vieran era la facilidad con la que podemos hacer estos elementos metálicos. Vamos colocando, ustedes saben, pueden poner los adornitos que ustedes quieran, que tengan a mano. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo según la fotografía. En este caso ha sido la parte de material metálico. Espero que les haya gustado la idea, esta nueva técnica que pueden utilizar.